Veo positivo, ¿no? Tomar esta medida, porque a veces es preciso, digamos, dar un paso atrás y repensar bien los temas, ¿no? Para poder seguir adelante, ¿no? O sea, un paso atrás y dos adelante, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que sí es oportuno, ¿no? Dado, digamos, el nivel de quejas que se han escuchado, ¿no? Suspender esta medida para repensar el tema, digamos, no para echar marcha atrás en el sentido de que hacer obligatorio el aporte de los independientes, ¿no? Sino más bien repensar cómo se va a implementar todo el esquema, ¿no? Para que sea más fácil la implementación, ¿no? Pensar en la gradualidad del esquema, ¿no? Pensar en la manera más fácil de que los independientes aporten sin que sea tan complicado estar buscando información sobre la comisión de la AFP en la que estoy, o la prima de seguros, ¿no? O problemas, digamos, de cambios de la prima que no se conocen, ¿no? Y se hace aportes incorrectos. Entonces, eso de ahí es bueno. Por el lado de los independientes, ¿no? Yo creo que digamos, hay que pensarlo, digamos, que de todas maneras es conveniente tener un ingreso en la vejez, ¿no? Y hay que buscar la mejor manera de hacerlo, ¿no? Y los independientes también deberían de informarse, ¿no? Lo que es un plan de pensión, ¿no? Deberían de informarse, por ejemplo, cuánto necesitan aportar en un periodo determinado de 20 años, por ejemplo, para tener una pensión adecuada, ¿no? Hay una serie de variables, ¿no? Algunas variables tienen que ver con el mismo afiliado, al mismo aportante, y otras variables tienen que ver con la gestión de la administradora. Por el lado del aportante, digámoslo ahí, lo conveniente es el monto del aporte, ¿no? Y la regularidad anual en estas cotizaciones. Entonces, es conveniente que el afiliado se informe, ¿no? Y diga, bueno, si aporto 100 soles al mes, mi pensión pues, va a ser equivalente a cuánto, al 50%, digamos, ¿no? del aporte. Entonces, ¿no? Dependiendo de la rentabilidad. Entonces, todo ese tipo de cosas, ¿no? Podemos, digamos, por ejemplo, si tienes una persona que al final de su vida laboral, a los 65 años, tiene 80 mil soles en su cuenta, ¿no? Va a tener alrededor de una pensión de 500 soles, ¿no? Esas son un poco son las proporciones. Un primer tema que sería importante es la gradualidad, ¿no? La gradualidad. ¿No? Como un mecanismo de cómo se introduce este esquema de descuento de aportes a los independientes, ¿no? Entonces, así como la ley ha previsto una gradualidad para aquellas personas que tienen ingresos menores a 1.150, ¿no? También debería haber una gradualidad para aquellos que tienen ingresos por encima de 1.150, ¿no? Entonces, es un primer tema, ¿no? Entonces, se puede pensar, por ejemplo, un esquema pues, de 5 años, ¿no? En el cual digamos, la tasa de aporte va aumentando progresivamente, ¿no? Otro aspecto que también sería relevante es cuanto más sencillo sea el diseño de retención y ¿no? de declaración y pago, ¿no? Más va a facilitar, digamos, que las personas aporten, ¿no? Entonces, por ejemplo, bajo el esquema actual, las personas cuando hacen recibos por honorarios tienen que registrar, ¿no? Como sabemos, la tasa de aporte, ¿no? En el caso de la ONP es una tasa, digamos, fija, que es 13%. En el caso de la AFP hay que registrar tres conceptos, ¿no? La tasa de aporte, la comisión y la prima. Y si no tienes, y si no sabes cuál es la comisión o no sabes cuál es la prima, o si la prima varía de un mes a otro, por ejemplo, ahora va a haber una licitación en septiembre, va a variar la prima de seguros. Entonces, digamos, no podemos esperar que todas las personas conozcan exactamente cuál es la prima, cuál es la comisión, ¿no? Entonces, por ahí se puede diseñar un esquema más sencillo en el caso de la AFP, que, por ejemplo, todos aportan un porcentaje, por decir, por dar una cifra, digamos, 13%, ¿no? Entonces, 13%. ¿No? Y eso llega a la AFP, la AFP descuenta la comisión, descuenta la prima y ahí lo que queda, digamos, se va a la cuenta individual, ¿no? Entonces eso sería un esquema bastante más sencillo para que las personas puedan aportar.
Thank you.